Volvemos del corte publicitario. Vamos a hablar ahora del Día del Padre. Se viene dentro de muy pocas horas nada más. Por supuesto que con la aclaración que hacemos siempre, depende del día que nos veas, vas a ya estar festejando el Día del Padre o en la previa. En este caso, nuevamente un equipo de Conexión Sur salió también a la calle para preguntarle a los vecinos qué opinan y cómo esperan este Día del Padre. La nota fue realizada en el Centro Comercial de Berazategui y tendiente a esto, aquellos que tengan la tarjeta de identidad ciudadana tienen importantes descuentos en los comercios que están adheridos a esta tarjeta identificatoria. Esto será el día sábado. Te vuelvo a repetir, recordemos, si nos ves el viernes vas a tener tiempo de comprar y si no, el domingo tal vez encuentres algún comercio que pueda colaborar con vos y tu compra. Escuchá el informe que realizamos. Bueno, ahora con el Día del Padre incrementaron un poquito las ventas, tenemos en promoción varias cosas, camperas de abrigo, siempre tenemos alguna que otra oferta en camisas, en remera manga larga, en remera manga corta también que todavía siguen usando. Con el plan 12 cuotas del gobierno realmente viene muy bien, ahora incrementó bastante. Y ese, vamos a trabajar hasta el domingo, que bueno, creemos que va a haber gente. Se están vendiendo buenos productos, así que por suerte las ventas vienen bien. Y el producto más se vende ahora en invierno, camperas de cuero, es un simil cuero muy lindo y los precios están, la verdad, dentro de lo que es la temporada, cuidados. Y bueno, la gente se engancha, con eso se engancha bastante. La gente no hace falta ofrecerle mucho, porque vienen ya con la idea más o menos de lo que la persona necesita. Los precios creo yo que están en todos lados más o menos igual. No es que tengamos algo más barato, algo más caro. Lo que sí, nosotros trabajamos con tarjeta y no hacemos recargo sobre tarjeta. La gente se está empezando a mover, como todos los argentinos, siempre a último momento. Todos hacemos igual, me incluyo. Y el sábado la Municipalidad de Berazategui organiza un evento comercial que significa descuentos en un 30%. No, bien acomodado, como para que la gente venga y vea que estamos preparados para el Día del Padre y ofrecerle una buena oferta, digamos, ¿no? Una tarea que está coordinando la municipalidad va a ser de un 50% descuento en una línea de suéteres y un 30% en todo lo que es discontinuado de jean. Berazategui me encanta, yo no lo cambio por ninguno mi Berazategui, porque tiene lindos precios, aparte cada vez hay más negocios nuevos. Y acá en Vera. Sí, uno sale acá, como vivo acá, por acá nomás. Sí, hay buenos precios, hay que caminar, mirar, precio y calidad. A mi papá le regalaría vasos, porque es coleccionista, pero de chop. Todo lo que sea de Racing le regalaría. A mi hermoso marido que tengo, una bufanda porque dice que siempre tiene frío y un gorro. Yo pienso que está bien, ¿no? Y siempre algo te reclaman, así que algo tenés que llevar. Yo le compré un perfume. En realidad le había comprado una taza, pero como no me vino, le vino de más un perfume, entonces le voy a regalar ese perfume. Sí, le mando un saludo a Martín Encina, que es un gran papá, es mi padrastro, pero lo quiero con mi papá. Feliz día, papi. Te amo, papi. Y como estamos con adelanto para el Día del Padre, además también va a haber un evento importante el día sábado, este fin de semana, que es el Día Mundial del Tejido. Nuevamente habrá un evento, en este caso en Berazategui, en el Centro de Actividades Roberto de Vicenzo, donde muchas personas, mujeres y también varones, se juntan a tejer y luego todo lo que se confecciona, lo que se hace, es donado. Aquí tenemos el adelanto. El día sábado 20 vamos a hacer el Día del Tejido. Es un evento que estamos haciendo hace 4 años. Este evento se realiza en varios lugares durante el mismo mes porque es un evento solidario que se hace en distintas provincias. Este año es en Mendoza, Salta, Capital Federal, y nosotros somos sede de la provincia de Buenos Aires. Y también en Córdoba se está haciendo. Este evento se hace fundamentalmente para tejer mantitas para el Hospital Evita Pueblo. Las mantas van a ir a neonatología y a pediatría, por lo tanto vamos a tener que armar mantas muy pequeñitas y mantas grandes. Lo que se está promocionando es que vengan a tejer, nada más que colaboren con sus agujas. Hay una empresa que auspicia, que es la empresa Coas Cadena, que es la que pone la lana, y también auspicia Casadina de acá de Berazategui. En este evento no solamente trabajamos los de la Escuela de Artesanía, sino que estamos trabajando absolutamente todos, desde la Secretaría de Cultura, y
Bueno, nada, es muy gratificante porque estamos tejiendo cuadraditos de 20 por 20, después los unimos, las señoras reconocen su cuadradito cuando pasa la manta hecha y estamos convocando a gente que venga a tejer y a gente que venga a ayudarnos a coser, a armar. Como todos los años, se hace en el complejo de Vicenzo, por supuesto es con entrada libre y gratuita, y lo tenemos dividido en dos turnos, un turno mañana que es desde las 9 de la mañana hasta la 1 y el otro turno es de la 1 a las 7 de la tarde. Sin embargo, bueno, no es estricto, que es lo que yo siempre le digo a la gente, como es un evento solidario es el ratito que puedan venir a colaborar. Una muy buena oportunidad para colaborar. Nos vamos a nuestro segundo corte publicitario con noticias breves, pero tras la pausa, Ezequiel Martino para hablar de deportes y esta apasionante Copa América 2015 y mucho más. Quédate. Científicos descubrieron que la cirugía no es la única solución a la apendicitis aguda, sino también la recuperación mediante fármacos. Hallan restos fósiles de animales prehistóricos en Mar del Plata que se suman a los encontrados hace un mes en la localidad verazateguense de Plátanos. El Ministerio del Interior de la Nación volvió a prorrogar la implementación del nuevo DNI para el 31 de marzo de 2016.